Listo. A ver. Ay, güey, 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 güey. No, me acabo de picar con algo y me está saliendo sangre. Es vidrio. Hoy es el día número 6 de Cruzando México con solo un peso para entregárselo a Fede Villavani. Actualmente estoy en Mérida y gané mucho dinero gracias al casino el día de ayer. Soy rico, viejo. Tengo dinero para gel, lavé mi playera, dormí en un hostal. Estamos derrochando el dinero actualmente. Pero hoy sucederá una de las compras más importantes de esta serie. Y además, debo cuidarme a que todo este dinero no se convierta en cero. Si alguien dona 20 mil pesos a una causa que estamos apoyando, se ve bastante cerca eso. La gente está donando mucho dinero, yo me quedo sin nada. Eso puede pasar en cualquier momento y no sería nada bonito. Toda nuestra suerte de ayer se iría por el caño. Acompáñenme a desayunar antes de contarles el plan del día de hoy. Vamos, camina como Luisito. ¡Tum! Y así se ve un hombre esperando por el camión, que no llega. Vamos, panas, tengo mucha hambre. Eso fue raro, ¿verdad? Ay, ya no sé si desayunar ahí. Chicos, ya vine al restaurante más barato que encontré. Aquí está lo que voy a pedir: unos chilaquiles de 35 pesos y un agüita de 15 baros. Vale la pena, vale la pena. Vamos a pedirlo, bastante fresco, delicioso, natural. Estoy teniendo lujos. Aquí hay dinero. ¿Puedo pedir unos chilaquiles verdes, por favor? Sencillo. Los rojos tenemos. Rojos, ah, bueno, está bien. Una de tamarindo, por favor. El agua de tamarindo. Ahora voy a devorar todos estos deliciosos chilaquiles. Vean eso, ¿no es hermoso? Agua de tamarindo. 35 pesos. ¿Listo? Estoy totalmente lleno. Muy lleno. Es momento de contarles el nuevo plan. Voy a ir a comprar un vehículo con ruedas. Después de ser rechazado y burlados por bastantes vendedores de vehículos con ruedas, en un momento se enterarán de qué vehículo con ruedas estoy hablando. Pero ya me puse de acuerdo con la vendedora. Está bastante lejos la ubicación de la bici, así que tomaré un camión. Y nos vemos con mi nuevo vehículo. Parada del camión. Chico a punto de ir a recoger su nuevo auto. ¿Vehículo? Vamos, vamos, vamos. Central de camiones. Hombre tomando algo. Central de camiones. A la parada del camión. Otro hombre tomando algo. Y aquí un hombre muy acalorado. Esperar al camión. ¡No más! ¡Ahí va un camión! Me pasé a este lado porque según yo pasaban más camiones. Mérida, no por mucho tiempo, Mérida. Nos iremos a otra ciudad. Y entregaré ese peso, Fede. Si ves esto, prepárate. Ese peso te va a destrozar. Ahí viene el camión, ahí viene. Vamos a tomarlo. Ah, oh, no me digas que no se va a parar. No se paró. Bueno, tal vez tengo que hacer la parada. Como de, ¡ey! Yo quiero camión. Creo que el camión no pasa muy seguido aquí. Me estoy resignando, voy a caminar. Ha pasado como media hora y no pasa ningún camión. No sea mamón, güey. ¡Panas! ¡El camión no se quiso parar! ¡Onda! Ahora sí le dije parada, le hice la parada. Sí se pasó de lanza. Ya, voy a caminar. Los camiones no me quieren. Vean, ahí está el camión y me ignoró. Le dije parada, le dije jefe. Le valió un comino, se siguió. Apenas si llegué a un camión, por fin lo logré. $7.50 cuesta el boleto. Imagínense que me reiniciaran ahora. Ya lo peor que me podría pasar. Estoy llegando a comprar nuestro nuevo vehículo. El calor está algo intenso, más de 36 grados, pero estoy fresco. Chicos, estoy llegando. Literalmente me está costando como 3 noches de hostal, pero yo lo veo como una inversión. ¿No saben lo emocionado que estoy, panas? He llegado por la... Estoy emocionado. Amable perrito. Y el vehículo que todos estábamos esperando, aquí está, es una bicicleta. Por 750 pesos compré este hermoso vehículo. ¡Qué chille! La verdad que está mucho mejor que lo que pensé. Incluye este candado. Ahora puedo ir a cualquier lugar de la ciudad sin pagar un solo peso. El problema solo será guardarla en las noches. Esto está totalmente protegido del reinicio. Si alguien me reinicia, todavía tendré esta bici. Ya tengo muy poco dinero. Nuestra bici se llama Patricia. Así que bueno, vámonos, Patricia. Vámonos de aquí para que les cuente el plan. No saben lo feliz que me hace esto. Ya no tengo que caminar más. Ya puedo ir a cualquier lugar en bicicleta. Esto es hermoso, viejo. Lo estamos logrando, panas. Lo estamos logrando. Tenemos una bicicleta para transportarnos.
Mientras ando en bicicleta, quiero contarles el plan. Voy a pedir trabajo. Exacto. Voy a ver si es posible conseguir trabajo de viene-viene o algo por el estilo para poder tener un lugar donde dormir el día de hoy. Así que vamos a buscar trabajo. Vamos en la bici, vamos en Patricia. Dale, Patricia. A buscar trabajo. Panas, están contratando, están contratando. Una pregunta, estaba viendo que solicitaban empleado. Pues, ya que este currículum... Tengo el teléfono de una persona que trabaja ahí. Voy a mandar mi currículum y puede que me contraten. Es muy probable que me contraten, es hermoso, ¿no? Voy a buscar trabajo en varios lugares para mandar mi currículum y a ver si en alguno me aceptan, sería hermoso. Dejaría de ser Rappi, lo cual es muy cansado por el calor, aunque ya tenemos a esta bebé. Esta bicicleta nos hace el día. Dale, Patricia, vámonos. Hola, buenas. Oye, una pregunta, ¿qué más saber si tienen vacantes? ¿Sí? Sí. Bueno, los vacantes que hay son de multifuncional. Que te dan lo que es un vale de despensa. Voy a intentar unos más, a ver cuál me conviene más. Para así es posible hoy mismo empezar a trabajar. Ven, un futuro empleado. Esta bici me ha ayudado demasiado. Disculpa, quería preguntar si no tenían vacantes o necesitaban un ayudante, algo. Sí, tengo necesidad, pero para el centro, creo. Vine a esta Michoacana, vamos a ver si aquí me contratan, sea más fácil, cuánto me ofrecerán, cuánto me pagarán, me haré rico. Mañana llego en avión en primera clase a la Ciudad de México para enseñarle ese peso a Fede. Obviamente que no, vamos a pedir informes. Estoy viendo un lugar donde puedo comprar boletos de lotería. No lo sé, ¿debería hacerlo? Lo haré. Vamos a comprar un boleto de lotería. Probablemente hice la compra más tonta o la más inteligente de toda esta serie. Compré un boleto de lotería. Si gano, me llevo 322 millones de pesos. Imagínense que eso pasara. No manches. Me compro mi propio avión para irme a la Ciudad de México. Sería épico. El sorteo es dentro de 2 días, así que quédense a ver la serie para ver si me lo gano. Si me lo gano, esto sería épico, viejo. 322 millones de pesos puedo ganar. Probablemente son los 15 pesos mejor o peor gastados de la serie. Vamos a guardarlos con mucho cuidadito. Tengo muchas opciones de trabajo. En todos lugares me pueden contratar. Con un sueldo promedio de 200 pesos al día serían geniales. Por ejemplo, aquí tengo la solicitud de trabajo de una tienda de abarrotes. Así que quédense a ver qué lugar elijo. Sinceramente me voy más por las tiendas de abarrotes. Creo que sería muy divertido trabajar ahí. Así que panas, quédense unos momentos para ver dónde termino trabajando. Chicos, no me van a creer lo que acaba de pasar. Conseguí trabajo para hoy. Estoy demasiado emocionado. Además, es en una taquería tipo Ciudad de México, donde le entregaré ese peso a Fede. Prepárate, Fede, voy por ti, viejo. Les voy a presentar la taquería y pues, vean, estoy muy emocionado, vean. Esa es la taquería, esa. Aquí tengo mi Lambo. La taquería, genial, se llama Taquería de Barrio. Ahí está, Ciudad de México. Esta es la taquería en la que estaré trabajando el día de hoy, viejo. Así que bueno, déjenme darles una introducción a mi nuevo trabajo. No hay que ser tan gritones, es el primer día. Me dejaron grabar, muy amable. Vamos a darle. Chicos, ya estoy esperando la primera mesa que llegue para atenderlos. Aquí tengo los menús, alcohol antibacterial. Bueno, los primeros que lleguen serán atendidos por mí. Hola, buenas noches. ¿Mesa para cuántos? ¿Tres? ¿Tres nada más? Claro que sí. Pasen para acá. ¿Cuál prefieren de estas? Nada más aire. Yo creo por acá, porque no está la manta. ¿Dos de bistec? Tres de bistec, claro que sí. No tengo horchata nada más, tío. ¿Horchata tú? Horchata, fíjese que no hay. Yo no tengo horchata, no. Se la acabaron. Ok, entonces le repito, tres de bistec, dos de bistec para la señorita y tres de bistec para usted, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Muy bueno, bien. Ahorita se los traigo, ¿eh? Vale. Gracias. Aquí tenemos las bebidas que me pidieron en la mesa, vamos a llevarlas. Espero no haberme equivocado. Ahí está, cualquier cosa ahí me avisan, ¿eh? Gracias. Panas, quiero contarles algo épico de mi trabajo. Me dan comida gratis. No podría ser mejor que eso, viejo. Comida gratis en el trabajo. Esto es hermoso. Amo este trabajo. Si algún día vienen a Mérida o viven en Mérida, vengan, son los mejores tacos, viejo. Acabo de pedir una torta de bistec que va a ser gratis. Vean esos tacos, qué hermosos, viejo. Aquí es donde hacen todos los tacos los panas. Hermes,
ser es mucho más divertido de lo que parece. Es como un videojuego, solo que a veces los clientes se enojan. Eso puede ser contraproducente. Chicos, vean esta gigante quesadilla que alguien pidió. Se ve deliciosa. Vean eso, es hermoso. Espero no se me caiga. Vamos a llevarla a comer. Dame la comida, abuela. Chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Vamos a darle panas. Tenemos que dormir en algún lugar y protegernos de que nos reinicien. Pero en una taquería todo es mejor. Chicos, como pueden ver, el restaurante está lleno. Si no me apuro con todas las órdenes, me van a correr seguramente. Así que tengo que apurarme. Chicos, gran problema, los clientes me odiarán. Ya no hay bistec. No, en serio, es grave. En mi opinión es grave. Momento de entregar una cuenta, vamos a hacerlo. Espero no me regañen, creo que está todo bien. Esta mesa estará limpia en 2 segundos. $16 de propina. Muy bueno, $16 de propina. Momento de recoger mesa, vamos a ver. $500, no puede ser. Son $60 de propina, viejo, qué épico. Oye, eso está tremendo, son demasiado amables todos aquí. $500, la cuenta era de 440, son 60 de propina. Aquí te dejo una cuenta, Hay que limpiar todas las mesas como buen mesero, hay que limpiar. Entonces aquí tengo lo que me piden los clientes, después se lo doy al mágico taquero. Muchas gracias, viejo. Ya están listos los tacos que pedí, hechos con amor, ¿verdad? Con amor. Vamos a llevar los tacos, panas. Falta uno más, no sé si te lo anoté. ¿Sí te lo anoté? Sí, no, no, ¿verdad? Y aquí es donde hacen los hermosos tacos. Vean, qué precioso. ¡Qué chille! Tengo hambre, pana. Vamos a llevarlo. Ya bajaron un poco los clientes, llegó el momento de mi cena. Adivinen cuánto me costó esto. ¡Gratis! ¡Me lo regalaron, viejo! Solo por venir a ayudar. Aquí tenemos una torta llena de bistec. Vamos a probarla. Les voy a decir mi sincera opinión. Se siente hermoso comer gratis. La gente es demasiado amable, viejo. El dueño de aquí me reconoció y dijo: Daniel, pide lo que quieras, es gratis. Es una torta de chilaquiles. Es la mejor torta de chilaquiles que he probado en mi vida. Esto está buenísimo, en serio estoy muy feliz. Comí gratis, conocí gente muy buena onda. Me encantó ser mesero. Fuera de broma, panas, esta es la mejor taquería de Mérida. Se los prometo, son buenísimos. Todos los meseros son muy amables, toda la gente es genial aquí. Tienen que venir, panas, si vienen, mándenme fotos. Solo falta ver dónde dormiré. Hoy fue un gran día, panas. Demasiado bueno, ya acabó mi jornada de mesero. Chicos, les enseño a mis compañeros de trabajo el día de hoy. Y eso no fue actuado para nada, Panas, ni siquiera recordaba que había dejado mi bici aquí. Pero bueno, vamos a dirigirnos a nuestro lugar de dormición y ver cuántas propinas ganamos. Ya llegué al lugar donde voy a dormir, un parque en la colonia más segura de Mérida, que es el estado más seguro de México, así que no habrá ningún problema. Dormiré aquí. Además, vean, estoy sudando por el calor. El calor aquí es tremendo, así que siento que aquí estará mucho más fresco que en un hostal. Además, no tengo que gastar dinero. Gané muchas propinas, pana. Me fue muy bien, además de una cena gratis. Y mañana no se espera lo que vamos a hacer. Va a estar épico. Aunque espero no me reinicien. Es lo que vamos a checar en este momento. ¿Me habrán reiniciado y todo este dinero que tengo lo pude haber usado en algo más inteligente?
Era un mosco. Era una decisión de dos filos. Muy buenas donaciones, ¿eh? Muchas gracias, panas, por estar donando. Recuerden, si alguien dona 20 mil pesos a la asociación que estamos apoyando, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, empiezo desde cero, mi dinero se va a la basura. Nos vemos mañana temprano, panas. Mañana los espero, porque yo voy a dormir. Probablemente seré picado demasiado por mosquitos e intentaré dormir. Nos vemos mañana, panas. A mimir. ¿Quién dormiría sin nadie, verdad?